Gusto saludarlos nuevamente. Desde acá arrancan ya los primeros 45 minutos y será el equipo del Deportivo Pisco que va a salir jugando. Gabriel, el disparo. Buena la intentona para el Deportivo Misco. De Acabalo retrasa con Kenderson Navarro, que regresa de una lesión, por cierto, Navarro. Rodríguez. Se equivocó Rodríguez. Cuidado, los están agarrando mal parados. ¡El disparo! Tras tanto se vendrá el centro, segundo palo. La está prendiendo, hace la diagonal. El guardameta que salió la deja suelta. Tiene que llegar rápidamente el corte de la saga. La estaba tomando. Hay una falta en ataque a favor del equipo. El centro raso, llega muy bien a la mano del guardameta Kenderson Navarro, que ya tuvo la marca de dos. Veremos qué logra hacer. Sigue Pozuelo, nadie lo derriba. Gana línea de fondo. Rápidamente la carrera, se viene Gabriel García, ingresa al área. Gabriel, el disparo cruzado, estuvo cerca. Quina, van a mandar el centro, el cabezazo. Se estaban quejando de una falta y llegaba. Le tomaba, era rápidamente Ramírez. Abrieron por derecha Córdoba. Córdoba en la conducción. Sigue Córdoba, ingresa al área. El disparo potente que se va desviado. Buena la intentona allí. Tocó en corto. Se viene Marroquín. Saca el disparo Marroquín. La suelta el guardameta. Dos tiempos tiene que llegar. Mantén el balón buscando a Hernández. Hernández por derecha. Jonathan Pozuelos. Tratan de romper esa línea. Hernández no la logró dominar con la pierna hábil. Denis Javier Koch, Solares Reyes, son jugadas importantísimas. Iván Barrera, el disparo, el palo adentro, gol. Gol del equipo Toro. Llega Kevin Ramírez en soledad, prácticamente solo, a clavarle y mandarle al fondo de la red. Cuando acaban de mencionar que será un minuto de adición a este tiempo, justo antes de terminar la primera parte, está llegando la anotación para el equipo de Malacateco luego de esa jugada por derecha. Usted la está observando en pantalla. Domingo, y va a ser Jonathan Márquez y Iván Barrera. Márquez, que va a mandar el centro al segundo palo. El cobro. Van a mandar el centro al segundo palo. El balón que está haciendo se bola. La chilena, golazo. No, dijo el árbitro. Qué manera de pegarle al balón, increíble. Lo vamos a ver en la repetición porque estuvo cerca de hacer un verdadero golazo de chilena. Sin embargo, creemos de que ha hecho un buen trabajo Jordan Smith hasta el momento. Ahora le está tomando la parra al disparo. La parra. A la derecha. En la táctica fija, el equipo Toro, van a mandar el centro, el cabezazo. Estaba en soledad. Vemos que ya se está conformando y eso que va perdiendo el Deportivo Misco. Así que es una lástima, pero que puede ser que en estos momentos pues ellos recapaciten. Jan Jonathan Márquez levanta la vista. Le sirve el balón a Gabriel García. Tiene tiempo y tiene espacio. Sigue Gabriel. Ingresa al área. Gabriel se monta en la bicicleta. Va a sacar el disparo. Darío Silva, que se queda muy bien con el número 5. Allá se viene Gabriel García, que va a mandar el centro. Márquez, el disparo. No bajó lo suficiente. Se reina. Van a mandar el centro a primer palo. El cabezazo. La toma Arce. El disparo adentro. Gol. Gol de Malacateco. Un descuido en la defensa del primer palo. Le deja el balón en soledad prácticamente a Otto Arce. Y viene el killer y la prende con la zurda y vence al guardameta Kenderson Navarro. Así es que el equipo de Malacateco está consiguiendo su segunda anotación. Una oportunidad a Arce, porque al final de cuentas a eso se dedica Arce. Y definitivamente creo que lo que pasó pues es anotación. Y hoy vemos ahí que pues también había que revisar, hay que revisar, porque creo que entró esa pelota, pues sin embargo será el árbitro que la tenga que revisar para ver qué es lo que pasa. Sin embargo dice no, continuemos. Así que estábamos en el comentario de Arce y creo que definitivamente le dimos la oportunidad a alguien que no se...